Bienvenido. En esta presentación, lo guiaremos a través de cómo analizar sus declaraciones de impuestos anteriores para ver oportunidades para que ahorren más dinero este año. La información aquí contenida ha sido preparada por Civites Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civites Strategies se ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o actualización. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Solo se permiten usos no comerciales de este material. Tomarse el tiempo para prepararse para presentar sus impuestos es muy importante. En la conversación de hoy, Discutiremos la importancia de tomarse el tiempo para prepararse para sus impuestos, como analizar su declaración anterior para tener oportunidades de mejorar este año y recursos gratuitos que comparten información para ayudarlo a prepararse para su declaración anual de impuestos. El gobierno permite que ciertos gastos relacionados con el negocio se eliminen de la cantidad de dinero que el gobierno considera como su ingreso imponible. Por lo tanto, Piense en la preparación adecuada de impuestos como la forma de asegurarse de que no está pagando al gobierno más de su parte justa en impuestos. Si dedica tiempo y esfuerzo a documentar adecuadamente los gastos comerciales elegibles, puede reducir la cantidad de dinero que paga en impuestos. Este proceso de preparación requiere pensar en sus gastos durante todo el año y organizarse con sus recibos y facturas pagadas. Los gastos elegibles que puede usar para reducir su ingreso imponible se conocen como deducciones. Hacer una lista de sus gastos elegibles y clasificarlos en categorías se conoce como detallar las deducciones. Su lista de deducciones muestra al gobierno todos los gastos que ha pagado como propietario de una pequeña empresa. Cuando detalla sus gastos elegibles, resta estos gastos de sus ingresos para obtener una nueva cantidad que es su ingreso imponible, ganancia neta. Este proceso general se conoce como reclamar deducciones. Cuanto mayor sea la suma de sus deducciones, Menor será su ganancia neta sujeta a impuestos. La conclusión es que detallar a fondo sus deducciones de acuerdo con las pautas federales lo ayudará a retener los dólares ganados con tanto esfuerzo. Si usted es propietario de una pequeña empresa que trabaja por cuenta propia, pagará un impuesto de trabajo por cuenta propia del 15.3% sobre las ganancias netas de su empresa después de que todos los gastos elegibles se hayan deducido de sus ingresos. Ganancia bruta. Sin embargo, la cantidad sobre la que se le cobrarán impuestos depende completamente de cuánto reclame como deducciones. Muchas personas sienten temor ante la mera mención de la palabra impuestos. Para la mayoría de las personas, mirar hacia atrás en los registros financieros y tratar de entender qué cantidades caen dentro de las categorías sobre las que necesita informar no es como quieren pasar su tiempo libre. Es posible que se sienta ansioso por comenzar el proceso de preparación de impuestos, o tal vez se sienta preocupado por la posibilidad de recibir una gran factura de impuestos para el año. Estos sentimientos son válidos y compartidos por muchos. Si bien reconoce esos sentimientos, puede replantear cómo piensa en la temporada de impuestos como una oportunidad para ahorrar dinero y evitar futuros riesgos comerciales. Como puede ver en la tabla que se muestra aquí, el total de sus deducciones reduce la cantidad de sus ganancias que está sujeta a impuestos. Si obtuvo una ganancia neta de dólares en 2021, el gobierno considerará que sus ingresos imponibles son de dólares a menos que detalle y reclame deducciones. Si descubre que gastó 5,000 dólares en gastos que son elegibles para reclamar como deducciones, el gobierno considerará que sus ingresos imponibles son $5,000 menos. En este ejemplo, una deducción de $5,000 permite que sus ingresos imponibles sean $5,000 menos que sus ingresos totales de $35,000. Como resultado, su monto de ingresos imponibles se convierte en $30,000. Es importante ser sincero al informar sus deducciones. Tratar de manipular sus cifras para evitar pagar más dinero en impuestos puede terminar siendo mucho más costoso a largo plazo. Inflar deshonestamente sus deducciones aumenta sus posibilidades de ser seleccionado para auditorías por el IRS. Discutiremos la mitigación de algunos riesgos de una auditoría fiscal más adelante en esta presentación. En una revisión de 60 declaraciones de impuestos presentadas por proveedores de cuidado infantil como usted, descubrimos que muchos proveedores pagaban impuestos sobre dinero que legalmente no necesita ser grabado. De la revisión realizada, Cuatro de cada cinco proveedores de cuidado infantil en el hogar no dedujeron el uso comercial de su hogar de sus impuestos. Las deducciones comunes de negocios de cuidado infantil a menudo se incluían en la categoría incorrecta o había errores de cálculo, lo que aumenta las posibilidades de ser seleccionado por el IRS para una auditoría fiscal. Por último, algunos proveedores ni siquiera reclamaron gastos relacionados con el negocio en sus impuestos. Los proveedores de cuidado infantil tienen muchas oportunidades de deducir los gastos relacionados con el negocio para reducir sus costos fiscales. Tenga cuidado de no perder estas oportunidades para ahorrar dinero. Al preparar sus impuestos, asegúrese de reclamar las siguientes deducciones comúnmente omitidas. Uso comercial del hogar. Los proveedores de cuidado infantil en el hogar deben reclamar el uso comercial de su hogar en sus impuestos. Para determinar qué porcentaje de su hogar es para uso comercial, puede encontrar el porcentaje de tiempo y espacio que su hogar se usa para fines comerciales utilizando un cálculo de espacio-tiempo. Este porcentaje se puede aplicar a los gastos asociados con su hogar, incluido el alquiler, la hipoteca, los impuestos a la propiedad, los servicios públicos y el seguro de propietarios o de inquilinos. Seguro. Los costos de seguro relacionados con el negocio, como el seguro de responsabilidad civil, se pueden reclamar en sus impuestos. Asegúrese de no incluir los costos del seguro personal o de salud. Intereses hipotecarios. Para los proveedores que no trabajan en el hogar, el interés hipotecario de una propiedad comercial que posee se puede reclamar como deducción. Para los proveedores basados en el hogar, los pagos totales de la hipoteca, que incluyen los intereses hipotecarios, ya están incluidos en el uso comercial del cálculo y la deducción de la vivienda. Suministros. Asegúrese de incluir los gastos de cualquier artículo que use con o para los niños, como útiles escolares, materiales de aprendizaje, pañales, juguetes y alimentos para refrigerios y comidas que sirva. Salario. Los sueldos y salarios anuales para los empleados W2 y para usted, si se paga a sí mismo a través de la nómina, se pueden deducir de sus impuestos. Sin embargo, Deberá restar cualquier crédito fiscal que haya recibido por los salarios de los empleados, como el crédito tributario de retención de empleados, del total de salarios. También asegúrese de que solo está reclamando los salarios de los empleados W2, los salarios pagados a contratistas 1099 no pueden ser reclamados. Manténgase atento para obtener más recursos sobre cómo pagarse a sí mismo como propietario único y cómo distinguir si su personal debe clasificarse como contratista o empleado de la empresa. Verifique la precisión de sus métodos de declaración de ingresos y deducción. Las declaraciones de impuestos de las pequeñas empresas reciben más escrutinio del IRS que nunca. A menudo, las empresas son seleccionadas para la auditoría porque un elemento de sus formularios de impuestos cae fuera de un criterio designado establecido por el IRS, lo que activa una bandera automática. Un ejemplo de esto podría ser no informar o clasificar erróneamente los ingresos recibidos. Con los pagos basados en aplicaciones como Venmo y que son un método común para lo que de otro modo serían pagos en efectivo, es importante no perderlos al informar sus ingresos. El AOAS recibe una copia de la cantidad que el proveedor le ha pagado a usted y su empresa recibirá un 1099K y debe informar ese ingreso. Otra circunstancia común que puede desencadenar un riesgo de auditoría es cuando una línea de deducción parece haber sido mal utilizada. Para reducir las posibilidades de que sea seleccionado para la auditoría del IRS, un proceso lento y a veces costoso, asegúrese de calcular con precisión sus deducciones y agregarlas a la línea correcta. Hemos descubierto que las siguientes deducciones se usan mal con frecuencia, así que preste mucha atención a ellas al detallar sus propias deducciones. Costo de los bienes vendidos. Las empresas de cuidado infantil rara vez pueden usar esta línea, ya que generalmente se aplica a las empresas minoristas y manufactureras. Esta línea se refiere al inventario que una empresa tiene a mano que no pudo vender o deshacerse de él. El uso de esta línea podría desencadenar una alerta de auditoría del IRS porque esto no es aplicable a su campo comercial. Comidas deducibles. Esta línea está destinada a comidas relacionadas con negocios, como cenas de negocios. Para el proveedor promedio de cuidado infantil, la línea de comidas deducibles no será una suma considerable. Después de una evaluación de las declaraciones de impuestos de los proveedores de cuidado infantil, planteamos la hipótesis de que los proveedores podrían estar utilizando la línea de comidas deducibles para los costos de los alimentos servidos a los niños, en el que ese gasto correspondería a la línea de suministros. Cuando un programa de cuidado infantil reporta una cantidad alta en dólares en la línea de comidas deducibles, parece como si estuviera tratando de deducir todas sus comidas personales como un gasto comercial. Uso de vehículos comerciales. Los gastos de automóviles, camionetas y camiones son una gran deducción, siempre y cuando solo reclame los montos utilizados para fines comerciales. Asegúrese de seguir las pautas del IRS para estos gastos. Puede evaluar fácilmente sus impuestos utilizando la rúbrica de preparación de impuestos de confianza en la calidad para proveedores de cuidado infantil. Los enlaces para inglés y español se muestran aquí. Esta rúbrica está configurada para alinearse con el formulario 1040, anexo C, que es el formulario de impuestos que los proveedores de cuidado infantil usan con mayor frecuencia. Utilice los enlaces que se muestran aquí y siga estos tres sencillos pasos. Recupere su declaración de impuestos del año pasado y mire el anexo C, Ganancias y Pérdidas de un Negocio, en su declaración 1040. Utilice la guía de la rúbrica del anexo A para evaluar el uso de cada línea. Tenga en cuenta las áreas en las que puede cambiar sus métodos para este año y compártalos con su preparador de impuestos. Mientras revisa la declaración de impuestos del año pasado, no se preocupe si cree que omitió una deducción o ve una manera de evitar una posible auditoría ya que puede revisar sus impuestos hasta tres años después de que se presenten. Primero, felicítese por aplicar sus nuevos conocimientos y tomar la iniciativa para mantener su negocio en la mejor forma financiera. Luego, comuníquese con su preparador de impuestos o use su software en línea para realizar los cambios apropiados. Ahora que comprende cómo puede informar efectivamente sus ingresos y deducciones por sus impuestos, debe recopilar sus números para este año y encontrar el mejor preparador que pueda. Ya sea que elija preparar sus impuestos usted mismo o utilizar un profesional calificado, asegúrese de consultar Conference in Quality Tax Prep Rubric para asegurarse de que está maximizando sus deducciones y minimizando sus riesgos. Recomendamos usar la guía de preparación de impuestos de Homegrown Child Care. El enlace se muestra aquí. La guía está diseñada para proveedores de cuidado infantil familiar, pero funcionará con casi cualquier proveedor que informe sus impuestos comerciales en un anexo C. Tenga cuidado de completar completamente la rúbrica para que capture todas sus deducciones. Tenga en cuenta que la revisión de su situación tributaria utilizando la información contenida en esta presentación no es un sustituto de la selección cuidadosa de un preparador de impuestos calificado y no debe utilizarse en lugar de asesoramiento legal o contable cuando sea necesario. Para obtener más información, visite el sitio web de ChildCare Collaborative of Iowa o envíe un correo electrónico a fmc.mixyoux.org.